Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué delicia poderles decir gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí desde el canal Parque Telemedellín. Iniciamos esta hora llena, cargada de mucha energía y de mucha vida saludable. Cristian, buenos días. Buenos días, Manu. Buenos días para todos nuestros televidentes. Feliz de iniciar esta semana con toda la energía, recargados y llenos de mucha información para su bienestar, para su felicidad, como esa linda frase que normalmente les tenemos, una frase muy especial que ustedes van a ver a continuación y que deseamos siempre que no solamente se la aprendan, sino que la practiquen en sus vidas. Y la frase es: no malgastes tu tiempo, pues de esa materia está formada la vida, de Benjamin Franklin. No malgastemos el tiempo, es tan valioso y ese no se recupera con absolutamente nada. Así que a encontrar el valor del tiempo, y más ahora con todo lo que está sucediendo, tenemos que aprender a conectarnos con él. Así es, hay una... hay un concepto que desde India también avala precisamente esta importancia, Manu, y es que ellos lo llaman Kala. Kala significa tiempo, y Maha Kala es la deidad que rige el tiempo. Es decir, para los hindúes, para las culturas orientales, Kala como tal es un ángel, y como ángel hay que respetarlo, así que a respetar el tiempo y a respetarnos a nosotros mismos, porque al usarlo de la mejor manera, pues no solamente vamos a vivir una vida más plena, sino también feliz. Muy bien, le tengo una pregunta a usted y a los televidentes, ¿cómo están durmiendo? Pues digamos que durante la pandemia sí tuve por ahí unos trastornos y no sabía, entonces estaba durmiendo demasiado en el día y muy poco en la noche, porque como que se me invirtieron los papeles. Bueno, entonces hoy en Mi Parque, Tu Casa vamos a hablar de la importancia que tiene el buen dormir para la memoria. Ojo, para la memoria. También vamos a hablar del masaje ayurvédico. Todos podemos hacernos ese automasaje que nos ayude a conectarnos y poder aliviar y destensionarnos. Y también, como siempre, Linder, como todos los lunes, miércoles y viernes, está conectado con nosotros y vamos a hacer ejercicios funcionales para las personas mayores. Qué lindo todos estos temas. Recuerden estar conectados con nosotros también a través de la línea telefónica 268-6033 para que usted nos llame, se comunique también con los profesionales que vamos a tener el día de hoy. Si tiene alguna pregunta, si quiere aprender algo más o alguna duda sobre el tema, recuerde llamarnos. Y también, si nos quieren escribir, lo pueden hacer a través de la línea de WhatsApp 301-786-9174. Repito, 301-786-9174 para que se comunique con nosotros. Y también recuerden las redes de nuestro canal, @telemedellin, numeral Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, así que con esos datos nos vamos a iniciar de una vez con nuestro primer invitado. Él es Andrés Franco, neurólogo, el doctor que hace parte del Centro de Neurología. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrés, por acompañarnos. Y que, o sea, uno normalmente sabe y ya ha leído, ha escuchado acerca de la importancia del sueño, pero ¿cuál es esa incidencia del sueño precisamente en la parte de la memoria del ser humano? A ver, normalmente... Doctor, perdón, si quiere se puede quitar el tapabocas, pues porque estamos a una muy buena distancia y lo podamos escuchar muy bien. Entonces, ahora adelante. Normalmente, el sueño, la memoria, normalmente se la almacenamos, ¿cierto?, durante el día, en parte, pero el sueño es muy importante también para ayudar a consolidar la memoria durante la noche. Normalmente durante el sueño hay dos fases de sueño, una fase de no more, que es la fase sin movimientos oculares rápidos, y la otra fase de sueño, que es la fase de movimientos oculares rápidos. En esas dos fases de sueño, las dos fases son muy importantes para almacenar ciertos tipos de memoria. Digamos que la fase no more, o fase de sueño sin movimientos oculares rápidos,
se encarga de almacenar toda la memoria que tiene que ver con los datos biográficos, por ejemplo. Uh-huh. Y el sueño REM o sueño de movimientos oculares rápidos es donde se almacena todo lo que tiene que ver con la memoria motora, con lo que se aprende, digamos, un niño aprende a montar en bicicleta, ¿cierto? Eso nunca se nos olvida. Ese tipo de memoria se consolida o se almacena o se archiva gracias al sueño REM. Si las personas no duermen lo suficiente o el sueño no es de buena calidad, ¿cierto? O sea, si duermen menos de 8 horas los adultos, que es lo que normalmente debemos dormir, esa memoria no se va a almacenar en forma adecuada. Igual, así durmamos bien las 8 horas, pero si hay problemas durante la noche, si las personas despiertan frecuentemente por X o Y razón, digamos porque roncan, porque tienen apneas de sueño o porque tienen insomnio, esa memoria no se va a lograr almacenar, no se va a lograr guardar a nivel en las neuronas, a nivel del cerebro, y pues la persona no va a rendir efectivamente, ¿cierto? La memoria no solamente se almacena o se consolida durante la noche, sino que también una parte durante el día. Es decir, digamos que si la persona no duerme bien, pues sí va a almacenar ciertas cosas, pero hay otras cosas que no se van a almacenar en forma adecuada. Hay como una pérdida de información, por claro, así decirlo. Pero una pregunta entonces, debemos de dormir los adultos 8 horas. Estamos hablando que tiene que haber calidad en ese sueño, en ese dormir, en ese descanso. Realmente, más allá también de lo de la memoria, ¿qué más puede pasar en nuestro organismo, en nuestro cuerpo cuando no estamos teniendo ese descanso? A mí me pasaba cuando tengo situaciones que no he podido resolver o tengo que trabajar mucho, 2 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, como de ahorita, pero me voy despertando y vuelvo y duermo, pero no tengo ese descanso y durante el día sí, se nota definitivamente que no tuve ese buen descanso. Normalmente, además de que hay problemas de memoria cuando las personas no duermen bien o el sueño no es de buena calidad, también las personas que no duermen bien tienden a tener presión alta, tienden a tener problemas cardiovasculares, son personas que con mayor frecuencia presentan infartos del corazón, son personas que con mayor frecuencia presentan enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Sí. Son personas que tienden a tener con más frecuencia diabetes, sí, y tienden a ser más obesas y tienden a tener también cáncer, ¿cierto? Hay personas, las personas que no duermen lo suficiente tienen más riesgo de sufrir de algunos tipos de cáncer, como cáncer de mama o cáncer de colon. En el caso, por ejemplo, de las personas que hacen turnos laborales, turnos nocturnos, enfermeras, azafatas, tienen más riesgo de este tipo de problemas. Doctor, y también se da a la inversa, es decir, hay ciertas enfermedades que de pronto pueden despertar esos trastornos de sueño. Me refiero, por ejemplo, a las personas que ya tienen cardiopatías, las personas que sufren de diabetes. ¿Eso les ayuda o digamos como que puede ser un síntoma secundario a tener la enfermedad, a tener trastornos de sueño? Claro, de hecho las personas siempre asociamos la edad con problemas de sueño, pero no necesariamente tiene que ser así. Las personas, los adultos mayores de 60, 65 años, que son saludables, que no tienen enfermedades asociadas, que no tienen enfermedades cardiovasculares y que toman pocos o no toman medicamentos, son personas que tienen una mejor calidad de sueño, ¿cierto? Entonces, por eso es importante cuidar la salud en general. Las personas que no son obesas, las personas que son saludables en sí, tienden a tener un buen sueño independiente de la edad. Muy bien, doctor Franco, vamos a continuación a ver un texto, una imagen donde nos muestra la importancia del buen dormir. Muy bien, vamos a verla en este momento en pantalla y decimos que la falta de sueño aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental. Las personas que duermen menos de 5 horas cada día tienen 40% más probabilidad de padecer neumonía comparadas con las personas que duermen 8 horas. ¿Qué podemos decir de esta información? Sí, la calidad del sueño es fundamental. Por ejemplo, con respecto a la calidad del sueño, las personas que duermen
que duermen poco tienden a tener con mayor frecuencia infecciones respiratorias. Normalmente el sueño es muy importante para fortalecer el sistema de defensa, el sistema inmune del cuerpo, ¿cierto? Es fundamental que las personas duerman bien. Porque se ha encontrado también, por ejemplo, que las personas que no duermen bien, cuando se les aplica una vacuna, la respuesta de defensa del cuerpo no es la misma. No generan los mismos anticuerpos, no generan las mismas defensas que las personas que sí duermen lo suficiente. Entonces, el sueño es fundamental para fortalecer las defensas del cuerpo, y las personas que no duermen lo suficiente tienden a tener con mayor frecuencia infecciones no solamente respiratorias, sino infecciones en otras partes del cuerpo. Doctor, y hemos hablado mucho del sueño en la noche, que es un sueño reparador, pero también hay un sueño que es delicioso, yo lo amo, que nos coge después del almuerzo o en la tardecita. ¿Ese sueño sirve, no es necesario, o es pereza, o qué es? Lo que se recomienda hoy en día es que normalmente las personas, si tienen la necesidad, si sienten la necesidad de hacer una siesta, la idea es que la hagan. La idea es que la siesta sea corta, ¿sí? Y la idea es que la siesta sea o tarde en la mañana o temprano en la tarde, porque una siesta que se hace ya tarde-noche tiende a empeorar la calidad de sueño, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es primero dormir bien en la noche, ¿sí? Eso es lo más fisiológico, dormir bien en la noche, la cantidad de sueños que se requieren para no tener que hacer siestas. De hecho, se ha encontrado que las siestas pueden mejorar el rendimiento cognitivo de las personas, pueden hacer que las personas se sientan mejor, tengan reaccionen más rápido ante diferentes tipos de situaciones, se concentren más y memoricen mejor después de una siesta, ¿cierto? Bien, también tenemos un top 5 del sueño saludable y se los voy a mencionar. 1, mantener un horario de sueño regular. 2, buenos hábitos alimenticios y evitar energizantes y sustancias psicoactivas. 3, tener una habitación adecuada. 4, ejercicio y actividad regular. 5, rutina del sueño. Esa rutina del sueño, ¿uno cómo la consigue? Porque realmente estamos en esa carrera de llego a la casa, todavía me falta organizar la lonchera para el día de mañana, tengo los niños, tengo que hacer, y no tengo realmente una rutina o no tengo una hora exacta en la que yo digo, me voy a ir a dormir, me voy a ir a descansar. Y que ahorita se vio muy trastornada precisamente porque tuvimos cambios en nuestro día a día, en la rutina que ya llevábamos, entonces cómo volver a cogerla también. Es fundamental tener claro que todos tenemos un reloj biológico. ¿Sí? Y ese reloj biológico está en el cerebro, en el hipotálamo. Y ese reloj, como todo reloj, se puede atrasar o se puede adelantar. Se atrasa más que todo en los jóvenes, las personas o los adolescentes que tienden a trasnochar más por diferentes razones. Y se adelanta con los adultos mayores que tienden a acostarse, digamos, con las gallinas. ¿Sí? Okay. Ahora, con la situación de la pandemia, un trastorno de sueño muy común es que las personas retardaron la hora de acostarse, nos estamos acostando más tarde y nos estamos levantando más tarde. Eso altera ese reloj biológico. ¿Cómo poner ese reloj puntual? Por decirlo así, ese reloj lo ponemos en hora, primero con el estímulo lumínico, la luz. La luz es fundamental, recibir buena cantidad de luz durante el día, más que todo en la mañana, primer punto. Segundo, ¿por qué es importante la luz? Porque cuando hay mucha luz, la melatonina en el día va a ser poquita y en la noche va a aumentar, que es donde la necesitamos, ¿cierto? Primer punto. Segundo punto, ese reloj también lo podemos poner en hora, teniendo horas de desayuno, de almuerzo y de comida puntuales a las horas que son, ¿cierto? Tercero, aumentando la interacción social en el día, ¿cierto? Estar más activos en el día. Y tanto desde el punto de vista físico como mental. O sea, hay que hacer ejercicio en el día, hay que estar activos durante el día desde el punto de vista físico y mental. Y de esa forma logramos que acostarnos a la hora que es, ¿cierto? Que ese reloj no se vaya, no lo vayamos forzando. Y otra cosa es es tener la disciplina de acostarse a la misma hora, ¿cierto? O sea, decir, voy a acostar a las 10 y me voy a adelantar a tal hora. Es fundamental ser regulares en la hora de acostada y levantada. Es una de las cosas más importantes que hay para que el sueño sea de buena calidad. Todos hemos dado cuenta que cuando postergamos la hora de acostarnos, acostumbramos a dormirnos a las 10 de la noche y nos dormimos a las 10, a las 11 o 12, nos va a dar más dificultad dormirnos. Y eso es normal. Por eso es importante aprovechar la hora en la que nos da más sueño.
Muy bien, doctor. Yo creo que el tema es muy extenso, el tema sí. Hay que desarrollarlo con más tiempo, así que lo invito para que la próxima semana venga nuevamente aquí a este parque tan hermoso, que se siente la vibra diferente, ¿cierto, doctor? Espectacular. Es muy bonito. Bueno, doctor, entonces que venga la próxima semana para que hablemos también del tema de la alimentación, para que hablemos, sigamos hablando de esa higiene del sueño y para que sigamos abordando este tema que definitivamente es importante para todos, tanto para los niños como para las personas mayores y los que son adultos, que realmente tenemos que tener esa higiene y tenerla muy clara. Entonces vamos a seguir haciendo esa campaña del buen sueño, del buen dormir, del buen descanso, así que comprometido para la próxima semana. Claro, muchas gracias por la invitación. También recordemos las redes de contacto, doctor, @centrodeneurologia01, sí. Todas las personas que tengan quieran obtener más información, quieran conectar directamente con el doctor Andrés Franco, neurólogo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Muchas gracias, Cristian y Manuela, por la invitación. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero ya regresamos con más contenidos porque vamos a hablar del automasaje ayurvédico. Así que no se muevan. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y a esta hora saluda a Giovanni. Giovanni, tiempo sin verte y sin tener acá la buena información que siempre nos traes para Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo vas? Manuela, muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días. Bueno, entonces, muy buenos días obviamente para usted y obviamente para esos televidentes que se están conectando a esta hora con Telemedellín, con Mi Parque, Tu Casa. Colágeno, háblanos por favor de este producto. Correcto. Televidentes, muy buenos días. Encantadísimos de poder traer esta extraordinaria promoción y que ustedes las puedan tener en su casa el día de hoy a un precio maravilloso. Vamos a hablar de colágeno. Efectivamente, okay. El colágeno, Manuela, televidentes, es una molécula de proteína que está presente en nuestro organismo desde que nacemos hasta que morimos. La conocíamos tradicionalmente para asuntos estéticos. Si bien la persona que toma colágeno se le nota en su piel, uñas, cabello, es cierto, las funciones de colágeno en nuestro organismo son mucho más superiores. ¿Por qué, Manuela? Porque están presentes en nuestros músculos. Recordemos la cifra, tenemos 640 músculos, está presente en nuestras articulaciones, el colchón de las articulaciones, el que previene su daño, tenemos 360 articulaciones, en nuestras paredes sanguíneas, al interior de nuestros ojos, es decir, la presencia de colágeno es tan abundante en nuestro organismo y tan importante que sin él el funcionamiento del cuerpo sería muy caótico, muy caótico. Hay una mala noticia, Manuela y televidentes, y es la siguiente: a partir de los 25 años o alrededor de esta edad, la capacidad del cuerpo para procesar colágeno de la dieta diaria de nuestra canasta familiar va disminuyendo. Es por eso que nuestro colágeno, el colágeno de nuestro organismo, empieza a disminuir. ¿Y con ello qué sobreviene? Dolores en las articulaciones, cuello, todas las articulaciones que te quieras imaginar, dolores en los músculos, problemas de la circulación y la calidad general de nuestro aspecto y muchos aspectos generales interiores de nuestro organismo empiezan a disminuir paulatinamente. Pero bueno, si estamos hablando de malas noticias, también tiene que haber buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Claro que sí, Manuela. Tres buenas noticias, tres excelentes noticias. Primero, nuestro colágeno es hidrolizado. Si bien en la canasta familiar hay colágeno en muchos productos, al ser tan difícil para el cuerpo procesarla, al ser hidrolizado, significa que la molécula se hace mucho más liviana y para el cuerpo mucho más fácil asimilarla y llevarla hasta los tejidos que la necesitan, que como bien sabemos son muchos. Esa es la primera buena noticia, que es un colágeno hidrolizado. La segunda noticia es que nuestro colágeno es enriquecido, Manuela, no es únicamente colágeno hidrolizado como tal, sino que tiene más de 11 elementos. Es a base de soya, genisteína, que es excelente para el organismo, es un antioxidante, vitamina C, zinc, todo el complejo B1, B2, B3, B6, B7, que es tan difícil de obtener, que es la biotina, B9, B12, tiene aceites omega para problemas cardiovasculares. Es decir, todos los elementos que necesita nuestro organismo para funcionar de manera adecuada. Muy bien, eso es un polvito, ¿cierto? Sí, ¿cómo lo debo tomar? ¿Cada cuánto? ¿Realmente empiezo a ver los resultados de este colágeno en mi cuerpo? ¿A qué tiempo? Para que realmente uno diga, voy a ser juicioso, juiciosa.
Correcto. Nuestro colágeno es un colágeno en polvo, viene un tarro de 400 gramos, como bien lo decíamos, cuando usted se toma un vaso va a tomar, además de colágeno hidrolizado, todos los elementos entre vitaminas y minerales que necesita el cuerpo. Los efectos, tenemos casos en los que pueden ser inmediatos porque el complejo B tiene efectos analgésicos y la recuperación se puede empezar a evidenciar con, pues, ligero, en cuestión de una semana las personas van a empezar a notar cómo el dolor en articulaciones, músculos y la circulación mejora, ¿cierto? ¿Sí? Muy sencillo, con una cucharada en un vaso con agua, en leche, en jugo de nuestra preferencia, es suficiente para obtener todos estos nutrientes. Pero bueno, más noticias positivas. Esa promoción que tenemos para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Manuela, televidentes, claro que sí, esa es nuestra tercera excelente noticia. Un tarro de colágeno normalmente en el mercado tiene un costo de 80, 90, hasta 100 mil pesos, siendo únicamente colágeno hidrolizado con algún que otro elemento enriquecido. Hoy la promoción es muy especial, vamos a las primeras 29 llamadas con los números que aparecen en pantalla al 609-0110, 609-0110 y a nuestro teléfono celular 310-513-4100. No solamente un colágeno, sino dos colágenos hidrolizados enriquecidos por 59.900, esa es nuestra tercera excelente noticia. Dos tarros de colágeno, sí, hidrolizado, enriquecido, sí, domicilio gratis por 59.900 al 310-513-4100, llamadas perdidas. WhatsApp también les contestamos, o al 609-0110, pedidos desde Niquía hasta La Estrella son gratis y un pequeño recargo a nivel nacional le llega hasta la puerta de la casa. Repitamos por última vez los números. Claro que sí, tomen papel y lápiz. 609-0110, nuestro call center, 609-0110 y nuestra línea celular, llamadas perdidas o WhatsApp, las vamos devolviendo todas una a una, 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido por 59.900. Giovanni, comprometido, mañana volvés. Claro que sí. Y volvés con mejores noticias. Claro que sí. Listo, muy bien. Seguimos con más contenidos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con un tema que a mí me encanta, como es esta parte de la salud, pero una salud muy especial abordada desde la Ayurveda. La Ayurveda, Manu, es una ciencia, sí, que si bien así tal cual como la medicina nos ayuda a nosotros a estar mejor físicamente, también vincula esa energía también del cuerpo sutil, sí, y la energía también del alma espiritual. Así que es algo muy importante para todos nosotros aprender algo que dijo Hipócrates, que es que el alimento sea tu mejor medicina. Y como también diferentes técnicas, como el masaje que vamos a ver a continuación, el masaje ayurvédico, nos ayuda precisamente a tener ese bienestar. ¿Quién es nuestra invitada? Nuestra invitada es la doctora Sonia. Sonia, muy buenos días, gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. Y hablemos un poquito, cortico, ¿qué es el ayurveda? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por invitarme. El ayurveda es la medicina tradicional de la India, sin embargo, sus principios son de aplicación universal para toda la humanidad. Dentro de la ayurveda, el masaje con aceite es uno de los pilares de tratamiento de enfermedades y prevención de la enfermedad más importante. El abhyanga, que es como se conoce la ayurveda, significa unción del cuerpo con aceite. Y la palabra sneha, que significa aceite, también significa amor. Entonces, abhyanga es impregnar el cuerpo con amor. Impregnar el cuerpo con amor, oígame eso. Me encanta, además porque tenemos que entender que eso es un tema que no tenemos que ir necesariamente donde una persona o un profesional que vaya, sino que podemos aprender a hacer ese automasaje, eso que llega a nosotros y que podemos dedicarnos ese espacio para empezar a tener ese yo interior más conectado, que lo que hacemos es todo para afuera, todo para afuera. ¿Cuáles son esos beneficios puntuales que vamos a recibir cuando hacemos y empezamos a entender y aprender el tema del automasaje? Bueno, el automasaje es uno de los pilares más importantes para la prevención de la enfermedad, del cuidado diario de nuestra salud. Los beneficios del automasaje son prevenir el envejecimiento, darle color y brillo a la piel, fortalecer el sistema inmune, apoya patrón de sueño saludable,
nos ayuda a calmar el sistema nervioso, la mente, nos ayuda a estar más tranquilos y conectados con nuestro propio cuidado de salud a diario. Además que como es una técnica natural, creo que no tiene contraindicaciones, doctora, o me corrige. No. Las únicas contraindicaciones que tendría la práctica del automasaje es si estamos atravesando una enfermedad aguda, una indigestión, una fiebre, un resfriado. O cuando las mujeres estamos durante nuestros días de sangrado menstrual, es mejor no utilizar aceite corporal porque el cuerpo está en otro proceso de depuración y otro proceso fisiológico. Entonces, esperamos a que pasen esos días y luego retomamos nuestra práctica de automasaje. Y bueno, acá alguien con automasaje, yo ya veo a Manuela que se puso el tapabocas, se está quitando zapatos. Tranquilos que no me voy, lo único que voy a hacer es que me voy a trasladar para la camilla y como vamos a estar un poco cerca, porque yo creo que es momento también de, vamos a hacer la práctica, ya con la información que tenemos nos queda muy claro, y sí, vamos a hacerlo en los pies, en la planta de los pies, listo, sí, muy bien, en la planta. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se haría el masaje en los pies, ¿sí?, que nos ayuda a dormir bien. Si lo hacemos todas las noches, vamos a tener un mejor sueño, como hablaba ahorita el doctor. Sí. Una pregunta. ¿Y Cristian también puede ir haciéndose un automasaje? Claro que sí. Listo. Entonces yo me lo hago en las manos. ¿En dónde podemos aplicar el automasaje, doctora? En todo el cuerpo, de cabeza a pies. Ok. ¿Y el aceite que tienes ahí es un aceite especial o qué tipo de aceite nos recomiendas? En el Ayurveda se deben utilizar o recomienda que utilicemos siempre aceites de muy buena calidad, aceites prensados en frío. Normalmente se utiliza el aceite de ajonjolí, aceite de coco. Este es aceite de ajonjolí con una mezcla de aceite medicinal que tiene como base el sándalo. Ok, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a ponerlo por aquí. Entonces, siempre es importante que masajemos el pie tanto en el dorso como en la planta, sí, haciendo presión en la parte de la planta y alrededor del tobillo. El automasaje también nos ayuda a fortalecer nuestras articulaciones y a prevenir la artrosis. Y masajear cada articulación interfalángica. Okay, yo lo voy haciendo acá en mis manos. Y la base también de las uñas. Vamos con el otro pie. Un poquito más. Y si aplicamos si quieres, hagamos una cosa, te haces ahí de ladito. Exacto. Okay, sí. Para que la cámara lo pueda ver. Entonces, Cristian también puede hacer lo mismo que tú estás haciendo con mis pies, lo puede hacer en sus manos. Sí. Sí, acá estoy juicioso con todas las articulaciones. Articulación interfalángica. Masajeando la palma de la mano, en tu caso. Como las manos son las partes del cuerpo que más utilizamos, nos ayuda a mantenerlas fuertes, a evitar los dolores articulares y evitar la artrosis. Y hacemos un pequeño jalón de cada dedo. Asimismo, podemos hacerlo nosotros en la casa. Ya con el solo masaje o automasaje del pie, vamos a tener todos los beneficios, porque el pie es un punto reflexológico en el cuerpo. Eso te iba a preguntar. Ahí están, en toda la planta, ajá, están todos los órganos. ¿Y sí, cómo cuando tú haces un poco de presión en cada uno de ellos, empiezas a sentir en unos un poquito como de molestia, sí, y eso, y significa eso? Digamos, si empiezo a sentir un poco de molestia en esta parte de acá, aunque eso ya es para otro programa, ¿cierto? Entonces, pero acá cuando empezamos, ahí podemos empezar a identificar esos dolores, sí, que tenemos. Claro, esta zona del pie refleja toda la columna vertebral, desde la cabeza hasta el coxis. Entonces, masajear esta zona del pie nosotros mismos nos ayuda a mantener la columna vertebral saludable. Doctora, ¿cuál es el mejor momento del día para realizar el masaje? O sea, yo estoy cansado y lo hice en la tarde o en la, ajá, mañana al despertarme o en la noche para dormir. La Ayurveda recomienda masajear el cuerpo en dos momentos principalmente, antes de dormir, sobre todo los pies, y en las mañanas antes de darnos el baño. ¿Antes del baño? Antes del baño. Porque antes del baño nuestro cuerpo va a estar dispuesto a recibir, a absorber mucho más el aceite, esperamos unos minutitos y ya luego tomamos el baño. El aceite no se va a lavar por completo, él queda penetrado dentro de las capas más profundas de la piel y así vamos a tener el cuerpo humectado todo el día.
Entonces, más o menos, ¿cuánto puede durar ese masaje que ya sabemos que debemos hacerlo en toda esta parte de la planta? Un poquito de presión. De presión y masajeando cada dedito. Masajear cada dedito, cada uña también hacerlo y hacer unos pequeños jalones. Jalones de los deditos. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto debe durar más o menos eso para que no seamos como, ay, bueno, sí, rapidito, que es que ya esto me sirve para hoy? No, darnos ese espacio de conexión también. Si quiero unos 5 minutos por cada pie, es decir, 10 minutos en total. Ya si vamos a masajear todo el cuerpo, pueden ser 15, 20 minutos. Podemos mostrar acá, sí, ¿ibas a decir algo más? Que con la práctica uno lo va haciendo cada vez más rápido. Muy bien, ¿podemos mostrar acá cómo hacerlo en las manos? Claro que sí. Para que veamos. Ya que dijo, aprovecho de una vez. Ah, no, pies, a mí, es manos. Que es más, no me vine pues así de como de vestido de baño, porque pues por respeto a mis compañeros y a los televidentes, pero qué delicia un masaje. Entonces, en la mano podemos hacer fricción de la palma. Aquí mostramos así de ladito. Okay. Muy bien. Fricción de la palma. Sí. Fricción del dorso, esto nos ayuda a regular las energías en el cuerpo que se llaman doshas según el Ayurveda. Y lo mismo que en los pies, vamos a masajear la base de cada uña, cada articulación interfalángica y el dorso de la mano, cada tendón de cada dedo. Doc, ahorita Manu dijo algo con respecto a esa zona del pie y es que sentía como algún dolor o algún tipo de sensación directa con cierta zona. ¿Eso es un indicador como tal de enfermedad o cuál sería de pronto como el proceso que puede seguir la persona según el Ayurveda para descubrir ese diagnóstico real? Puede que no signifique necesariamente enfermedad, sino simplemente tensión en la zona. Por ejemplo, en el caso de la columna vertebral, es un lugar donde guardamos muchísima tensión, las posturas, las emociones se acumulan en esta zona, entonces puede que signifique solo tensión. Pero ya si es un diagnóstico de una patología específica, es mejor acudir al profesional de la salud. Muy bien, entonces estamos hablando del automasaje ayurvédico, estamos encontrando los beneficios que tenemos en estos masajes. ¿Cuál es ese mensaje final para las personas para que entiendan que esto sí es salud y que con esto van a poder encontrar no solamente esa reconexión con su cuerpo, sino entender que va a poder identificar ciertas inflamaciones, dolores y posiblemente enfermedades? Bueno, la invitación es a que practiquen el automasaje a diario o al menos 3 veces por semana con un aceite de buena calidad, como el aceite de coco, el aceite de ajonjolí prensado en frío y en lo posible si lo pueden tibiar un poco al baño María. Y que aprendan a conocer también su individualidad particular, que en el Ayurveda se llama biotipo o prakriti. Lo pueden hacer a través de test que encontramos en internet o acudiendo donde un profesional de la salud. De esta manera vamos a mantener nuestra salud, vamos a prevenir la enfermedad y vamos a estar mucho más felices. Doctora Sonia Marcela Benjumea Ruiz, médica y cirujana de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina tradicional china y medicina ayurvédica. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por enseñarles a todos los televidentes este arte milenario, porque realmente la ayurveda es algo de millones de años que viene desde Oriente para darnos salud. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Y para todos los televidentes, les deseo muy buena salud y que practiquen el automasaje. Ay, muchas gracias. Nuevamente, tus redes para que las personas se conecten. El Instagram y Facebook es @ayur de Ayurveda. Sí. Shanti. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ajá. Sí. Punto medicina consciente. Ayur, muy bien. @ayurshanti punto medicina consciente. Muy bien. Doctora, una pregunta. ¿Usted sabe qué es Telemedellín Plus? No. No, no tienen ni idea. Televidentes, ¿ustedes saben qué es Telemedellín Plus? Si no saben, pues les cuento que hoy es el gran estreno de Telemedellín Plus, pero que sea mejor nuestro compañero Andrés Rengifo que nos cuente de qué se trata. Ya volvemos. Llegó la hora de revivir los mejores momentos que hemos tenido durante 23 años en Telemedellín. Por fin vamos a conocer Telemedellín Plus, una plataforma en la que nuestros televidentes van a poder encontrar toda la programación que hemos tenido en estos 23 años de historia. No solamente los programas actuales de Telemedellín, sino los que han marcado la historia en sus corazones. Entonces, mediante una transmisión especial de 2 horas, los presentadores de diferentes programas del canal vamos a estar aquí mostrándoles cómo pueden acceder a la plataforma, pero también cómo pueden disfrutar de cada uno de esos contenidos. En Telemedellín bailarás, cantarás y te reirás cuando quieras.
Lo más importante de toda la sorpresa que les tenemos preparada es que el uso de esta plataforma es totalmente gratuito. Es decir, que ustedes van a poder acceder a diferentes productos como Operación Ciudad, Telemedellín es una nota, o contenidos actuales que de pronto se pierden porque sus horarios no les dan, simplemente ingresando a esa plataforma Telemedellín Plus. Entonces, la invitación es a disfrutar de esa transmisión de 3 a 5 de la tarde y a partir del 7 de septiembre de esa plataforma Telemedellín Plus. Nos vemos este 7 de septiembre a las 3 de la tarde por Telemedellín. Estás a un clic y aquí te ves. En Telemedellín tenemos una sorpresa para ti. Sí, señoras, sí, señores. Y estamos preparando nuestros espacios para entregártela este lunes a las 3 de la tarde. Y ustedes no me van a hacer el daño de no estar. Conozcamos juntos la plataforma Telemedellín Plus, con la que viajaremos en el tiempo. En cualquier momento volvemos y nos cruzamos. Y podremos disfrutar de nuestros contenidos actuales. Y ahí estamos en cualquier parte del mundo. Con Telemedellín, cuando y donde quieras. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Bueno, y llegó el momento de movernos porque ya tenemos acá a nuestro formador del INDER. Profe, muy buenos días. Nos acompaña el día de hoy Nelson Antonio Alzate del programa Canas al Aire, recordándonos que tenemos que movernos, que activarnos para tener una vejez o un envejecimiento muchísimo mejor. Claro que sí, muy buenos días para todos y todas. Excelente invitación que me realizan. Un saludo muy especial para el INDER en general y en particular para el INDER Medellín, en especial Estrategia Canas al Aire. Bueno, ejercicios funcionales para el adulto mayor. Importantísimo tenerlo en cuenta porque el adulto mayor debe tener un envejecimiento sano, ¿cierto? Que la calidad de vida no se deteriore, que se mantenga muy funcional, no importa la edad que tenga, siempre recordando la actividad física como un beneficio que nos alimenta, que nos nutre, siempre en el sentido positivo de todo lo que tiene que ver con la actividad física. Vamos a hablar entonces de la articulación de la rodilla y del hombro, que es muy importante. Los adultos mayores pueden realizar cualquier tipo de actividad física, independientemente de que el médico le diga tenga mucho cuidado con este tipo de ejercicio, o si de pronto le dice no haga este ejercicio, no puede hacer ninguna actividad física, es muy incómodo porque realmente se puede hacer, pero de la mejor manera. Entonces, después de realizar un calentamiento previo, ¿cierto? Una buena predisposición para nuestro organismo, que es muy importante, no se puede pasar por alto, vamos a tener en cuenta la articulación del hombro. Cuando vamos a realizar una aducción, que es elevación lateral de los hombros, no lo vamos a realizar con el codo extendido, vamos a realizarlo con el codo flexionado, para que la carga al hombro se minimice y por ende no nos vaya a afectar, y si de pronto tenemos una patología, poderla suavizar, como quien dice, no alterarla, ¿cierto? Entonces realizamos las aducciones, pueden ser 8, 10, dependiendo del peso que tenga, porque el usuario o el adulto mayor tiene una capacidad totalmente diferente a la que tiene su compañero, independientemente que compartan, digamos, en el mismo espacio, que realicen cualquier tipo de actividad similar, es una carga que la va a realizar y la va a experimentar su cuerpo. Y en este caso, si tiene la patología, con más razón, suave, despacio. Codos flexionados, para que le minimice la carga al hombro, listo, en ese caso. Vamos a hablar entonces de la rodilla, porque hay mucho adulto mayor que padece de artrosis, condromalacia, tiene, digamos, una debilidad muscular. Cuando el adulto mayor tiene la posibilidad de realizar una sentadilla para estimular la musculatura, en este caso los cuádriceps, lo que tiene que ver con los aductores, abductores, y en este caso femorales, ¡ay, perdón! ¿Qué es lo que tiene que hacer? Muy sencillo. Cuando realiza la sentadilla, debe siempre tener en cuenta el apoyo en talones. ¿Por qué en talones? Porque se le minimiza el impacto a la rodilla, ¿cierto? Y si la persona tiene algún tipo de patología, entonces va a fortalecer rodilla y por ende no va a experimentar sensaciones incómodas para su rodilla. Siempre en talones, siempre. Apoyar en talones y realizar la sentadilla cortica. Si el adulto mayor, en este caso cualquier usuario, no puede realizar la sentadilla en flexión,
hay muchos tipos de contracción muscular, concéntrica, excéntrica, en este caso isométrica es la mejor, que el estímulo del músculo va a estar y no hay movimiento de articulación. Entonces, por ende, va a fortalecer su musculatura, se minimiza el impacto por su peso, por la fuerza de gravedad, y está estimulando lo que tiene que ver con los cuádriceps. ¿Y la postura de la espalda? Siempre, lo más cómodo, higiene postural. Sí, porque muchas veces lo que hacemos es que es como, vamos a hacer la sentadilla y nos tiramos mucho para adelante. Correcto. Entonces, muy pendientes de la postura. Siempre la higiene postural, que usted se sienta cómodo realizando la actividad física, siempre la conciencia. El cerebro conoce de movimientos, no de músculos, entonces lo importante es que haya mucha conciencia. Si el adulto mayor, el usuario, está sentado, no se puede poner de pie, hay mucha debilidad muscular, en este caso para la rodilla, que es muy importante para poder caminar y desarrollar cualquier tipo de actividad del día a día, realiza la extensión de rodilla para fortalecer cuádriceps. Pone su elástico, lo amarra en su sillita y tranquilamente puede realizar extensión de rodilla. Y es buenísimo. Buenísimo, importantísimo para mantener muy funcional, que es lo que estamos hablando nosotros desde que comenzó esta intervención. Muy importante, extensión de rodilla, siempre a conciencia, nada de movimientos bruscos, muy sutiles para que el músculo experimente un estímulo muy saludable y que no haya ningún tipo de inconveniente o que de pronto se vaya a lastimar. Extensión de rodillas, como les estoy comentando, si el adulto o el usuario tiene algún tipo de inconveniente en su articulación o no puede realizar la flexión extensión, un tipo de contracción isométrica. Sostiene 10, 15 segundos y devuelve lento. Lo puede hacer con las dos piernas también. Abdomen siempre contraído, siempre, en todo momento el abdomen debe estar contraído. Manejando, viendo televisión, cocinando, no importa, ¿cierto? Extensión, despacito, extensión de rodilla, muy importante. ¿Cuántos hacemos ahí más o menos? Eso varía, puede ser 10, 12 repeticiones porque varía. Según su condición física, ¿sí?, el color del elástico, porque todos tienen una resistencia diferente y entonces el esfuerzo lo puede hacer más. También. Claro que sí. Voy con un elástico primero, uno más suavecito y ahí voy avanzando. El elástico no es nada costoso y no, sirve asequible. Para hacer... Exacto, muy bien. ¿Cuál es otro ejercicio? Listo. Vamos a hablar entonces de la parte media, del core, que es muy importante tenerlo bien fortalecido, porque si hay un core muy fortalecido, seguramente va a estar usted o va a tener un mejor desempeño en cualquier tipo de actividad, independientemente que sea la actividad física, lo laboral, etcétera, ¿cierto? Entonces, el adulto mayor, es que me acuesto boca arriba y experimento una sensación porque tengo algún tipo de patología en la espalda. Listo, de lado, vamos a fortalecer. Que es que, primero y muy fundamental, siempre el apoyo en antebrazo. No, el hombro, la articulación no debe estar de esta manera. Siempre vertical. Que haya una muy buena estructura, siempre apoyando. Hombro, codo, ¿cierto? En este caso, vertical. Se levanta, suavecito. Realiza, como le digo, eso varía, 10, 15 repeticiones, 3, 4, 5 series, no hay ningún inconveniente. Si tiene algún tipo de molestia, se ayuda con la pierna, ¿cierto? Que tiene un poco de dificultad, se ayuda con el brazo. O sea, hay varias formas. Cada cual de acuerdo no a su capacidad. No se quede quieto. Si el médico le dice que se quede quieto, con todo el respeto a todos los médicos, el médico quedó mal hecho. Puede hacer lo que quiera, según su capacidad, su condición física, pero estimule su cuerpo, porque estamos hablando de ejercicios funcionales. No me deje caer los otros músculos. Que el bracito me duele, busque la manera de que no haya dificultad y que en este caso no me altere la condición que tiene, porque no hay problemas, son condiciones físicas. Realiza este ejercicio. Es muy perfecto. Importante la prevención, es decir, precisamente para que ese músculo que ya está atrofiado no vaya a continuar un desgaste, pero no hay prohibición, es decir, debemos buscar la manera de poder buscar esa actividad física. Correcto, porque es que estamos hablando de actividad física y no de ejercicios. El ejercicio lo hace cualquier persona, sí. El del domicilio, coge su bicicleta, lo hace, pero no hay conciencia. La actividad física es regulada, programada y controlada, ¿cierto? Cualquier usuario, cualquier persona que quiera emprender una rutina, si lo hace a conciencia y con fundamentos básicos, créame que puede mejorar su calidad de vida y mantiene su cuerpo muy funcional. Profe, esa invitación que hace el INDER para todos los televidentes y para esas personas que dicen, bueno, yo quiero estar metido en el proyecto de Canas al Aire, yo también quiero empezar a hacer la actividad física, ¿cuál es la invitación y cómo pueden ellos ingresar y en este momento meterle la ficha a su actividad física? Bueno, lo principal es que quieran. Querer es poder. El INDER tiene una oferta grande, en este caso hay muchas modalidades deportivas, es gratuita,
Así que tome la decisión, no solamente que sea momentánea, sino realmente que haya un cambio muy positivo. Se puede reeducar, puede emprender una rutina para su cuerpo, no importa su condición física, lo importante es que lo haga, porque el INDER tiene diferentes escenarios donde usted puede estar disfrutando, compartiendo, ejercitándose y mejorando su calidad de vida. Profe, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa, espero que vuelva pronto. Gracias a ustedes y con mucho gusto y siempre estar pronto. Muy bien, un abrazo gigante. Chao, chao. Antes de despedirnos, tenemos unos mensajes que nos llegaron a través del Facebook, donde estamos también conectados, y dice Víctor Alexander Andrade, gracias por la información. Dora E. Velázquez, muy interesante, muchas gracias. Y Pablo A. Galvis dice, hola, ¿cómo están? Tenemos más mensajes de María Elizabeth, muchas gracias. Nani, buenos días, un saludo para el profe Nelson Alzate. Bueno, ahí tenemos varios mensajes, gracias por estar conectados con Mi Parque Tu Casa, gracias por sus mensajes. Recuerden que la línea telefónica para que mañana nos llamen 268-6033, y tenemos un correo electrónico, miparquetucasa@telemedellin.tv. Allí nos pueden escribir. Manu, ¿usted hace cuánto hace parte de la familia Telemedellín? ¿Yo hace cuánto? Sí. Hace 5 años. Hace 5 años, pues precisamente todos los que quieran revivir esas historias de hace 5 años o desde hace muchísimo tiempo atrás, hay personajes que nos van a estar acompañando hoy a las 3 de la tarde, lunes 7 de septiembre, para que recordemos todos esos momentos de este gran canal que ha acompañado a los medellinenses durante muchísimo tiempo y que yo sé que van a disfrutar viendo a Juliana, a Juan Pablo, a todos. Es una cita que ustedes tienen a las 3 de la tarde, pero como así tienen esta cita el día de hoy, mañana los esperamos a las 9:35 de la mañana aquí en Mi Parque Tu Casa, y recuerden que todo va a estar bien.